Se cumple el primer año de Petro en el poder, ¿y qué hay de estas 25 promesas? En sus primeros 12 meses en el poder, Petro ha tenido logros en materia económica, de educación y paz, pero en contraste sus reformas sociales siguen estancadas en el Congreso, las masacres y la inseguridad no cesan, y su mandato ha estado empañado por escándalos como el de Nicolás Petro. Gustavo Petro cumple hoy un año de haber asumido como presidente, y estos 12 primeros meses en el poder han dejado un balance agridulce frente a su gestión, ya que no ha logrado satisfacer las altas expectativas que surgieron en la ciudadanía frente a la ambiciosa promesa de cambio que le permitió convertirse en el primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia. En estos 365 días de su gobierno, ha atravesado por una serie de turbulencias políticas, judiciales y sociales que no solo han golpeado su imagen ante la opinión pública, sino que además hicieron que se desinflara su apuesta de transformaciones profundas, que prometió implementar de manera urgente después de pasar de hacer una oposición radical a llevar las riendas del país. Precisamente la más reciente de las turbulencias con las que nos ha sorteado el mandatario se registró esta última semana. Se trata del proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que enfrenta a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, quien reconoció ante la fiscalía que en la campaña con la que su progenitor salió victorioso hace tan solo un año estuvo salpicada por dineros cuestionados. Primer año de logros y fracasos. Más allá del desgaste en su imagen que le ha costado hechos polémicos como ese, Petro puede sacar pecho con algunos resultados tangibles de su gestión en el Ejecutivo. Por ejemplo, uno de sus logros más rápidos fue la aprobación de la reforma tributaria, con la que aseguró que financiaría más programas sociales. Esta reforma fue aprobada con una meta de recaudo que asciende a 19,7 billones para este año. Además, los que tal vez han sido sus logros más evidentes tienen que ver con la economía, ya que en su gobierno bajó la tasa de desempleo, que en junio se ubicó en 9,3% y la inflación de junio cerró en 12,13% anual. A esto hay que sumarle que, contra todo pronóstico, el precio del dólar bajó y a la fecha se ubica en un precio promedio de 4.077 pesos. También sobresale su apuesta por fortalecer la educación pública, pues según el Ministerio de Educación, el país alcanzó la cifra de 2.466.228 estudiantes matriculados en instituciones de educación superior al cierre del 2022, lo que representó un crecimiento del 17.957 alumnos en comparación con el año 2021. Además, el mandatario sancionó la ley de matrícula cero y de gratuidad para los programas de pregrado. A estos resultados se le suma el interés del mandatario por impulsar una unión de los países de la región en búsqueda de acuerdos cooperativos de desarrollo. En esta materia se destaca la reactivación de las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela, lo que representó un aumento del 91% en las exportaciones al vecino país, con un registro de 632 millones de dólares solo en 2022. En materia de paz avanzan los acercamientos y diálogos con el ELN, grupo con el que firmó un cese al fuego, y las disidencias de las FARC. Además, logró un acuerdo con el gremio del ganado para la compra de tierras de cara a la reforma rural, pero siguen siendo resultados que se quedan cortos frente a su ambiciosa apuesta de paz total, con una amalgama de grupos criminales y narcotraficantes. En contraste, Petro está en deuda con la que fue su principal bandera de campaña, las reformas sociales. Aunque logró que le aprobaran la tributaria, la de salud y la pensional siguen estancadas en el Congreso y la laboral se hundió, por lo que tendrá que iniciar su trámite desde cero. Incluso él advirtió que si estas no se aprobaban en el primer año de su mandato, luego no lo lograrían. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año, habría dicho el mandatario. Aunque al asumir como jefe de Estado hace un año insistió en la necesidad de que el Estado protegiera a los líderes y luchara por defender la vida de cada ciudadano, la situación de seguridad no mejora y muestra ello son las 88 masacres que se han registrado durante su mandato, según las cifras de Indepaz. También se le reclama por el poco protagonismo que se le ha dado a la vicepresidenta Francia Márquez, a quien no le cumplió la promesa de entregarle el manejo de los programas sociales. Y pese a que se anunció la creación del Ministerio de la Igualdad, esa dependencia sigue en el papel. Este diario
le hizo un corte de cuentas al cumplimiento de 25 promesas claves que Petro hizo en campaña y ondeó como bandera para ganar popularidad y llegar a la presidencia, pero muchas siguen en el aire. Primero, prometió alcanzar una paz verdadera y definitiva a través de su propuesta de paz total. Esa apuesta todavía está en deuda. Logró retomar los diálogos de paz con el ELN y firmar un cese al fuego con ellos, pero el camino para someter a las narcobandas todavía no está claro ni tienen lista la ley que les da el marco jurídico para su sometimiento. 2. Dijo que sacaría de la cárcel a los de la primera línea, los nombraría gestores de paz y les pagaría 1 millón. Lo cumplió a medias, la propuesta no tuvo respaldo en la fiscalía y varios jueces negaron las excarcelaciones. Tuvo que aterrizar su plan, desistir del pago y crear una comisión para analizar cada caso. 3. Aseguró que construiría un tren elevado que viajaría de Buenaventura a Barranquilla. En marzo de 2022 dijo que construiría un tren que conectara a esas dos ciudades, pero no hay diseños ni licitación. La Cámara de la Infraestructura dice que es inviable porque costaría de 650 a 700 billones de pesos. 4. Se comprometió a darle un giro a la lucha antidrogas para reforzar la incautación de los alijos de droga. Sí frenó la erradicación, pero la incautación no subió. Según el Ministerio, en el primer semestre de 2023 la incautación de cocaína cayó de 362 toneladas a 317. De marihuana de 245 a 207, en heroína de 292 kilos a 158. 5. Prometió la eliminación de la Procuraduría con el fin de crear una gran fiscalía anticorrupción. Lo dijo en julio de 2022 y planteó que sería para hacerle caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y respetar la Convención Americana, pero a la fecha no hay un proyecto concreto con ese propósito. 6. Se comprometió a priorizar a los funcionarios de carrera diplomática para las embajadas y consulados. Según los sindicatos de la Cancillería, Petro no cumplió. Hasta ahora ha nombrado 43 embajadores y solo 11 de ellos han sido de carrera. Y de 21 cónsules nombrados, solo 10 son de carrera. Sobre 55 de esos nombramientos hay reclamos. 7. Prometió un gabinete paritario con igualdad de hombres y mujeres en las distintas carteras. Comenzó su gabinete en septiembre de 2022 con 9 hombres y 9 mujeres, pero luego de varios despidos y renuncias, hay mayoría de hombres, 11, y algunos reemplazaron a las mujeres en Minas, Culturas y TIC. 8. Dialogaré con todos y todas, sin exclusiones. Será un gobierno de puertas abiertas. En su posición, Petro se comprometió a tener un diálogo fluido con todos los sectores políticos, pero la oposición hoy reclama que no es así. Por ejemplo, Cambio Radical y el Centro Democrático dicen que el gobierno no les garantiza espacios de escucha. 9. Prometió que se les entregaría 50 mil pesos mensuales a los adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse. En campaña dijo que les garantizaría a los abuelos sin pensión una masada mensual de 500 000 pesos, pero en la reforma pensional el rubro quedó fijado en 233 mil pesos. No se ha materializado porque la reforma no ha sido aprobada por el Congreso. 10. Antes de su llegada al gobierno propuso un estallido cultural por la paz y por la vida que tuviera como eje al Ministerio de Cultura. El presidente habló de promover la cultura como el centro de una nueva política que uniera a los pueblos, pero esa promesa está en el aire porque esa cartera ha sido inestable. Despidió a la ministra Patricia Ariza en marzo de 2023. Hubo una jefatura interina por 5 meses y solo el 2 de agosto eligió al nuevo ministro David Correa. 11. Aseguró que los contratos por prestación de servicios debían pasar a la historia, pero no lo han hecho. Prometió que volvería a empleados del Estado a quienes tuvieran contratos de prestación de servicio y lanzó un plan para hacerlo, pero no está clara la viabilidad técnica y jurídica de la contratación de 700.000 contratistas en las entidades territoriales. 12. Dependeré a los colombianos de las violencias y trabajaré para que se sientan seguros. Pese a la buena voluntad, la estrategia de seguridad humana no ha cumplido las expectativas. Hasta ahora la inseguridad continúa en Bogotá, Medellín y otras ciudades y van 88 masacres según Indepaz. 13. Iba a reformar el Código de Minas y hacer un ajuste institucional en función de la transición energética. Lo propuso en marzo de 2023, indicando que el código expedido en el 2000 favorecería la minería depredadora.
ahora anunció que no habrá reforma al código, sino una ley de minería que no alcanzó a erradicar la ministra de Mines, Irene Vélez. 14. Aseguró que su gobierno se garantizaría la condonación total de los créditos del ICETEX. Esta propuesta de campaña fue desvirtuada por su primer ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien aclaró que era una promesa imposible de cumplir porque le costaría al país 9 billones de pesos. 15. Todos los países deben tener fuerzas de choque para sofocar manifestaciones que se tornan violentas, pero no creemos que sea el ESMAD, hasta tanto no aprendan derecho internacional humanitario. Petro. En la campaña presidencial de 2022, el presidente Gustavo Petro y varios miembros del pacto histórico como Gustavo Bolívar defendieron la tesis de que el escuadrón móvil antidisturbios de la policía ESMAD tenía que ser eliminado. Sin embargo, esto no ocurrió. Simplemente cambió de nombre con su llegada al gobierno, ajustó algunos procedimientos y ahora se llama Unidad de Diálogo y el Mantenimiento del Orden. 16. Dijo que firmaría decretos de aranceles que protegerían la agricultura y la industria nacional. Petro aseguró que un día después de su posesión, el 8 de agosto de 2022, se levantaría a firmar estos decretos, pero no fue así. En su lugar ha prometido que los cambios vendrán con la reforma rural. 17. Prometió un congelamiento en los precios de la CPM hasta mediados de 2023. En octubre de 2022, el jefe de Estado prometió, por medio del ministro de Transporte Guillermo Reyes, que se garantizaría la congelación del precio de la CPM hasta junio de 2023, pero esto no se cumplió. 18. Aseguró que su gobierno le apostaría a un plan de empleo mínimo garantizado. Petro dijo que todos los desempleados del país serían contratados por el Estado, pero tras su llegada al poder, su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dijo que esa propuesta era inviable y aclaró que había otras prioridades de gasto social. 19. Dijo que buscaría la forma de acabar con el servicio militar obligatorio en el país. En campaña planteó que esa sería una de sus principales apuestas, con estrategias como el aumento del salario de los militares de base. Promovió el servicio social para la paz, pero este se hundió en el Congreso. 20. Prometió política económica para las personas que trabajan en la economía informal. Esta promesa no se ha cumplido, ya que solo está en el papel. Por ahora, el gobierno tiene previsto impulsar 3.5 billones de pesos en créditos, así como la creación de cooperativas para los trabajadores informales, pero solo están planes, no en ejecución. 21. Aseguró que su gobierno crearía un sistema de salud transformado que fuera único, público y universal, y que no dependería de la intermediación administrativa y financiera de las EPS. La apuesta la dejó clara en el primer texto de su reforma a la salud, que terminó rompiéndose coalición del gobierno en el Congreso. Tuvo que echarse para atrás y asegura que no acabará con las EPS, sino que las transformará. Hasta ahora la promesa sigue sin cumplirse porque la reforma solo pasó un debate y tiene solo un año de gracia para pasar. 22. Convocó a los doctores para darles puestos en el gobierno, pero el proceso resultó ser improvisado y los resultados cuestionados. El 10 de agosto de 2022, Petro convocó a los ciudadanos con título de doctor en el país o en el extranjero que quieran colaborar con la conducción del gobierno. Esta promesa fue un caos porque la convocatoria fue improvisada y con una serie de errores. El gobierno tuvo que reconocer esas fallas y aseguró que de 16.000 hojas de vida, solo 6.000 fueron analizadas. Al final quedó sin sabor porque muy pocos fueron elegidos. 23. Tras sus primeros 100 días de gobierno, aseguró que Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne. Se ha llegado a este punto porque el INVIMA acabó el matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. En noviembre de 2022, durante un evento de presentación del informe de sus primeros 100 días del gobierno, sostuvo que había que revivir los antiguos mataderos municipales, pues esto permitiría que bajen los precios de este alimento que, según él, se convirtió en un negocio que está en manos de monopolios. Esta apuesta no se cumplió porque no tienen aprobación de las autoridades sanitarias. 24. Anunció que se planeaba sacar al galeón San José de las profundidades del Mar Caribe. Pedimos por legitimidad los recursos que fueron extraídos de nuestra nación en las épocas de la invasión. En una visita a España en mayo de 2023, dijo que su plan era sacar el barco del fondo del mar porque una comunidad indígena boliviana reclamaba plata. Yo estoy convencido de que se debe otorgar porque es probable que mucha de la plata sea de ellos.
Esto se haría para continuar con los planes de hacer un museo con lo que pueda recuperarse del fondo del mar. Sin embargo, aún no se han hecho ni el primer intento. 25. Prometió que entregaría a las Juntas de Acción Comunal del país los contratos para hacer obras de vías terciarias y la instalación de conexión a Internet. Lo propuso en febrero de 2023 en un evento con delegados de las Juntas de Acción Comunal en el Departamento del Norte del Santander. Allí el jefe de Estado afirmó que los jóvenes de las comunidades podrían instalar la fibra óptica y antes habría asegurado que estas juntas también podrían recibir contratos para la construcción de vías terciarias. La propuesta desató polémica por la falta de experiencia técnica para estas obras y la promesa se desinfló.